¡Hey! Aquí GameSoftful en un nuevo vídeo. Y hoy os vamos a enseñar a descargar la última versión de un launcher diferente. Este es Steam Extreme Launcher, ¿vale? Y este es otro totalmente diferente, pero sigue siendo el mismo, trayendo todas las versiones de Minecraft, esa idea. En principio, dejaré en la descripción el enlace de la página oficial, ¿vale? Creo que lo tengo aquí. Si no funciona, tendréis dos enlaces más. Por si la página no funciona, pues para que lo descarguéis. Estamos al 16 del 10 de 2016. Es la última versión hasta ahora, ¿vale? Nosotros en cualquier enlace pincharíamos "no soy un robot". Yo he cogido el de la página, el que voy a poner al principio, en la página oficial, pero si no, por si acaso no funciona, pues todos que son, os llevo a la página de descarga, descargar y ya se descarga solo. Pues un patio, pues. Un patio. Está cargando Headlink. Aquí tendríamos Sigma V 3.100, ¿vale? Tendríais la última versión. Si saca versiones más nuevas, pues podéis mirarlo en Changelog. Aquí en Changelog ponen las versiones, ¿vale? Esta la V3000 y ahora sacamos pues la 3100. Ustedes le darían a uno de estos servidores, ¿vale? Google Drive, CPSR, MediaFire. He comprobado que todos funcionan en la página de Sigma y sí, funciona perfectamente. Le darían a cualquiera. Pues yo le voy a dar MediaFire porque es más rápido. Simplemente tenían que la descargar y ya está. ¿Vale? Pero si acaso la página no funciona porque tuviese mantenimiento, porque, o por algo que haya pasado, os dejo dos enlaces más. Uno de Mega y otro de FastFiles. Que sería lo mismo, ir a un punto ello. Había que hacer lo mismo. No soy un robot. ¿Qué aparatos entiendo? Pues este y este. Verificar. Y tendríamos esto. Nos saldría aquí Fast Files. Y el tendríamos que dar a download. Lo mismo con el otro enlace, ¿vale? En principio ustedes cogerían el primero, pero si no les funciona, pues tienen el segundo y el tercero, que son de servidores que los he subido yo. Y bueno, pues aquí acaba este tutorial. Espero que les haya servido, que les haya gustado. Si quieren que traigan más software para descargar, pues pónganmelo en los comentarios. Obviamente, antes de terminar, hay que decir que te lo dan en un archivo comprimido. Lo extraeríais con 7-0 con WinRAR. Obviamente, en la descripción pongo WinRAR para que os lo descarguéis y uséis WinRAR, no WinZip. Ahí digo 7-0. Yo subí WinRAR para cómo descargar WinRAR. Al menos usad el tutorial, ¿no? Vale. Pues aquí tenemos el Cinema de Windows y Linux. No, al revés. Este es el de Windows. Y este es el de Linux Mac. Este es el de Mac y cualquier Linux.
Esta es el Chancellor, esta es la última versión, la 3.1000. Y pues esto sería todo. La ventaja de este launcher es que es para todos, es tanto para Windows como para Linux como para Mac. Así que lo recomiendo mucho si tienes un Mac o todo lo que no tenga un Windows. Y ahora sí que sí vamos a acabar este tutorial. Espero que les haya gustado, que les haya servido. Y Games of Thrones se despide de vosotros hasta el próximo video. ¡Chao!